Hola, gracias Colombia, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre Brasil, Costa de Marfil, que empataron sin goles por los Juegos Olímpicos Tokio 2020 o 2021, como se precede. Brasil sumó sus 4 primeros puntos, pese a la expulsión sufrida a los 20 minutos, tuvo unas claras ocasiones para quedarse con el triunfo, aunque más veía más Costa de Marfil que ellos. Bueno, Brasil salía con Santos, Alves, Carlos, Nino, Guillerme, Luis, Warmer, Coutinho, Paulinho, Richarlison y Kunak. En caso de Costa de Marfil salía con Tape, Sigo, Biagi, Diávila y Diallo, Adiallo, Duambia, Kixe, Emboe, Grandel y Kousmer. Bueno, el desarrollo del partido, como les dije, fue expulsado uno de Brasil, así que le complicó mucho tras su debut la victoria ante Alemania. El empate sin goles con Costa de Marfil le dejó en segundo partido de los Juegos Olímpicos, liderado por Hildene. En las Olimpiadas, por parte de las atletas de menores, fue expulsado el volante defensivo Douglas Luiz. Después de la primera parte complicada, Brasil evolucionó en la segunda parte, casi no pudo vencer a su oponente, incluso había un poco de ventaja numérica, ya que la expulsión los afectó creo que un poco. Sin embargo, los dos equipos terminaron incluso empatados en la segunda ronda. Los dos equipos competentes en el primer lugar de Brasil llegó a la balanza, por lo que haber ganado no garantiza la clasificación adelantada para los cuartos de final. En el próximo oponente será Arabia Saudita. Este martes Brasil alcanzó 4 puntos, el mismo número que los marfileños. Además, Alemania con Costa de Marfil va a ser creo que la próxima ante la selección brasileña que van a disputar en el grupo D, porque Brasil creo que va a estar con Arabia Saudita. Y de esto de los Juegos Olímpicos, señala que volverá a las canchas el próximo miércoles en su participación para enfrentarse y ver los cuartos de final. Creo que esto se va a realizar a las 5 de la mañana, hora peruana, claro que está. Bueno, pues hacer un poco aclaración al tiempo, pues después de triplete firmada pues en los europeos, Richarlison también se volvió una clara diferente en el atacante brasileño. Esta vez creo que no pudo demostrar su potencia goleador, quedándose con un hombre menos, hizo que él también se replegara un poco más en la defensiva. Recordar que también los cortes de Marfil lo chancaba cada rato, le hacían muchas faltas. Y pues a los 13 minutos de hora, Douglas Luiz pues frenó al africano Dao, y esto pues para el dirigente brasileño, el colegiado Palmeiras sacó una tarjeta amarilla, pero concluyendo con el VAR revisando la acción y la combinación que fue mostrando finalmente, hizo cambiar su decisión a tarjeta roja. El jugador Aston Villa fue una posesión numerosa para Brasil y siguiendo dominando, bueno, también con eso siguió dominando Brasil, no renunciaba al ataque, pero también tenía algunas chances de dominio de Costa de Marfil. Solamente en los contragolpes salía mucho más Brasil. Incomodó mucho al campeón de Río, acercándose peligrosamente a su área, especialmente Dao en el ataque, discutiendo el brasileño. Dominó también algunas partes del centro del campo, trabajando con free kicks, pero también no le alcanzó. Con este empate, ambos equipos sumaron 4 puntos. Buscarán la clasificación en la última fecha y ante Arabia Saudita, como les dije, y Costa de Marfil ante Alemania. Como les digo, ha sido un Costa de Marfil dominante, pero no concluía en la parte de arriba. Y en cambio, Brasil pues también hacía daño en los que había una oportunidad donde era 3 contra 1 en Costa de Marfil y se aprovechaban también esa oportunidad. Que dice que también Brasil tenía algunas imprecisiones, pero más eran los contragolpes y los otros eran más dominación de la pelota. Así culmina lo que es esta fecha. Brasil no pudo contra Costa de Marfil, un Costa de Marfil que me sorprendió bastante. Usó un dominio total contra los brasileños. Richarlison neutralizado totalmente. Creo que también la falta de un jugador también los afectó bastante. A decir verdad, pues ha sido un buen partido, parte entretenido, parte cómico, también por la expulsión tan tonta de los primeros minutos. Pero sí ha sido un buen partido, un buen desenlace, pero me sorprendió también que Costa de Brasil haya frenado al campeón de la edición anterior. Muy bien, espero como te haya gustado este partido. Me sorprendió bastante, ya que Brasil es un claro dominador de esta jornada, y me sorprendió mucho que haya empatado con un equipo que prácticamente es factible, pero bueno. Así son las sorpresas. Muchas gracias por ver este video. No te olvides suscribirte. Ojo, suscríbete. Ya te he visto. No seas Gil, pequeño Gil. Suscríbete y comienza tu buen día domingo. Nos veremos en el próximo. Adiós.